Entonces, buenos días a todos. Como he mencionado, como decía el título de este webinar, vamos a hablar un poco del nuevo estándar de el Secure Software Lifecycle Standard del Software Security Framework que sacó el PCI recientemente. Vamos a hablar un poquito antes de qué es ese Software Security Framework, por qué llegó, qué es el Secure Software Standard y qué es el Secure Software Lifecycle Standard. ¿Vale? Y ya vamos a hablar un poquito de cómo se comparan, cómo juegan estos dos estándares, cómo se entrelazan y qué diferencias tienen y cuáles serían los beneficios para las empresas, principalmente del Secure Software Lifecycle Standard, el SLC. Entonces, el PCI, Software Security Framework, está contemplado, es una colección de diferentes estándares. Aquí tenemos dos estándares, que es el Secure Software Standard, el SSS, ¿vale? Que no, que puntualmente es el que va a entrar a reemplazar lo que antes conocíamos como el PADSS, el Payment Application Data Security Standard, ¿vale? Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Adicionalmente, Software Security Framework tiene otro estándar que es el Secure Software Lifecycle Standard o el Secure SLC Standard, ¿vale? Estos dos son los estándares que componen el Software Security Framework y ellos adicionalmente van a estar, vamos a tener van a tener la visibilidad, vamos a tener un listado de todas las aplicaciones o todos los software que cumplen con estos estándares y todas las empresas que están validados también en el SLC. Vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Entonces, en 2019, en enero del 2019, salió la primera publicación del software del SSC, el Secure Software Standard. Y ya a 30 de junio de este año, ¿qué pasó? De este año que estábamos en curso, ¿no? Esto ya es tiempo pasado, se tuvo la última aceptación de nuevas validaciones para aplicaciones en certificación de PADSS. A partir de la fecha y hasta el 28 de octubre del próximo año, del 2022, van a seguir siendo válidas las aplicaciones de PA únicamente para las aplicaciones que ya estaban validadas y que estaban en su ciclo de 3 años de validación, ¿vale? De ahí en adelante vamos a empezar a manejar únicamente el nuevo estándar de SSF, que es el Secure Software Standard. Entonces, este Secure Software Standard, ¿vale? Como mencionaba previamente, es un poco el que va a entrar a reemplazar, extendiendo del PADSS, y es un estándar que está enfocado a asegurar la funcionalidad y las características del software como tal, de la aplicación puntualmente, ¿vale? Entonces, certificación, esta validación cumple un ciclo de 3 años, pero va a requerir un proceso de revalidación anual, ¿vale? Esto es para todas las aplicaciones que tienen un rol específico dentro del proceso de pago. Entonces, este estándar va a tener unas características muy puntuales y unas reglas para indicar qué aplicación o qué software se puede elegir o se puede certificar, se puede validar en este Secure Software Standard, ¿vale? Las reglas las vemos acá. Entonces, tienen que cumplir todas estas reglas. Yo tengo que tener una aplicación que sea un software que está involucrado en las transacciones de pago, que almacena, procesa o transmite datos de tarjeta en texto plano.
que sea un software que está desarrollado y que se comercialice para múltiples organizaciones. Es decir, que estos software usualmente son, como llamamos en desarrollo, as is, como están, y yo no tengo ninguna personalización puntual para alguna empresa, ¿vale? Y puede ser también software de pago utilizado en dispositivos PTS o puntos de interacción, puntos de interacción aprobados por el PCI SSC, ¿vale? Debo cumplir estas y no puedo cumplir, no puede ser ninguna de las que tenemos acá listadas también. Cumplir ambas. Entonces, es decir, que si yo cumplo las anteriores, pero si es un desarrollo in-house o a la medida para una única compañía, ya no va a ser certificable en este, o ya no se puede validar contra el Secure Software Standard, ¿vale? No puede ser un, no es un software que opere en los dispositivos móviles de los clientes, no puede ser un sistema operativo comercial, ¿vale? Es decir, no puede ser un Windows, un Linux, ninguno de estos. Tampoco pueden ser las aplicaciones de base de datos, o un MySQL, un SQL Server. Estas son simplemente herramientas que utilizamos para estos aplicativos, para este software, pero no va a estar dentro de la certificación de Secure Software Standard, a menos de que sea una inmersa, un componente interno de la aplicación, ¿vale? Para todo lo demás, no aplicaría. Otros tipos de software comercial que no estén desarrollados para el propósito de relacionados con el pago o procesamiento de transacciones, ¿vale? Por ejemplo, un software de seguridad, alertas, un software que me maneje los logs, que me maneje no sé, un antivirus, similares. Estos software no van a estar, no van a ser elegibles para certificarse o para validarse contra este estándar, ¿vale? Entonces, esto, lastimosamente, me abre una brecha, es que me limita mucho sobre qué puedo validar, qué puedo certificar en este estándar o no. Entonces, él va, y para eso, digamos que para cumplir o mitigar un poco esta brecha, es que vamos a tener el Secure Software Lifecycle Standard, ¿vale? Entonces, antes de entrar a hablar del Secure Software Lifecycle Standard, vamos a ver SSS. Y este está pensado en mitigar o validar la seguridad de la aplicación como tal. Entonces, aquí vamos a ver, estos son los objetivos de control que tenemos. Y vamos a ver que todos están pensados en cómo identificar o cómo proteger el software puntualmente, ¿vale? Aunque yo tengo algunas buenas prácticas, estoy incluyendo acá algunas buenas prácticas del desarrollo seguro, como la gestión segura del ciclo de vida de software, gestión de amenazas y vulnerabilidades, actualizaciones seguras, y toda la documentación que vamos a necesitar, toda la guía segura del fabricante, que nos va a decir cómo lo instalamos, cómo lo debemos operar de forma adecuada, ¿vale? El enfoque está pensado para proteger la aplicación como tal. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hablar de la detección del ataque. Entonces, vamos a ver algunas características puntuales de la aplicación. Se espera, se desea que la aplicación pueda detectar una situación anómala o un comportamiento anómalo en la aplicación. Y puede detectar cuando hay un posible ataque y nos puede alertar. Eso nos va a ayudar a los SOC, nos va a ayudar a las personas que están revisando todas estas alertas y que están manejando toda la seguridad de la empresa para, pues, poder tener una respuesta
adecuada, una respuesta por todo. ¿Vale? Otros ejemplos que vamos a tener acá es el manejo de las vulnerabilidades. Es que pronto, algún ejemplo muy común es vulnerabilidades comunes que tenemos en el software va a ser un SQL injection, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer intentar validar que el software está protegido, no tiene ninguna vulnerabilidad de SQL injection. Se van a hacer pruebas de penetración, ethical hacking, revisiones de código para validar que se están utilizando las buenas prácticas y que no se tienen este tipo de amenazas, ¿no? Y que las podemos detectar y solucionar antes de que el software salga antes de que sea publicado, antes de que se haga el release. Bueno, entonces, sin embargo, y ya pasamos al Secure Software Lifecycle Standard, el SSLCS, o el PCI mismo lo dice en muchos casos del SLC, para no complicarse. Busca atacar un poquito ese gap, ¿no? Entonces, aquí vamos a buscar un poco la validación de la empresa como tal que está desarrollando este software, ¿vale? Todos estos software que están enfocados o que tienen interactúan o tienen alguna parte del proceso de pagos o de proceso de transacciones, ¿vale? Y que no necesariamente estén dentro de que estén calificables para ser validados contra el SSC, ¿vale? Si yo tengo los dos estándares, voy a tener algunas ventajas, algunos beneficios, ya vamos a hablar de eso. Pero aquí este nos abre un poquito más la puerta porque vamos a tener algunas empresas, vamos a en el desarrollo de software y queremos validar cómo estas empresas están incluyendo la seguridad en todo el proceso del ciclo de vida del software. De ahí viene el nombre. Entonces, algunas de las empresas que desarrollan, por ejemplo, un payment gateway o los switches transaccionales o un payment middleware o que están generando aplicaciones de POS, por ejemplo, los kioscos sí, los kioscos que son autónomos de los parqueaderos, por ejemplo, o que están generando o realizando aplicaciones de administración de los POS, entre otros, pueden ser certificables, todas estas empresas pueden ser certificables en el Secure Software Lifecycle Standard, ¿vale? Una empresa que de pronto no veíamos antes, un tipo de empresa que de pronto no veíamos antes, era las que están desarrollando los carritos de compra y las tiendas, el e-commerce, ¿vale? Entonces, esta lista no es extensiva y el PCI, el Concilio de PCI, el PCI SSC, ha dicho que va a estar generando, va a estar incluyendo dentro de algunas empresas, algunos tipos de empresas que van a ir identificando con el paso de los tiempos. Entonces, hay algunas empresas que de pronto en este momento no están acá listadas, pero que van a estar, se van a listar, se pueden certificar en el SSLC y que se van a listar más adelante, ¿sí? Dentro de las opciones que. Entonces, los objetivos de este estándar ya están un poco más enfocados a todo el gobierno, a todo el proceso de desarrollo, ¿sí? No a la aplicación como tal, no asegurar la aplicación, sino a incluir la seguridad en todo el proceso de desarrollo, en todo el ciclo de vida que tenemos. Por eso vemos cosas como el gobierno de la seguridad del software y la ingeniería de software seguro. Entonces, aquí lo que buscamos es incluir a lo largo de todo el proceso, todo el ciclo de vida, desde etapas tempranas, por ejemplo, en ingeniería de software vamos a ver controles, vamos a ver objetivos de control como cómo detecto, cómo estoy identificando una etapa temprana en el proceso de diseño, que esté viendo metodologías como el OWASP-SAM para ver la madurez de seguridad del software,
que estés incluyendo un OWASP, incluyendo diferentes metodologías que me van a identificar y promover a mejorar ese desarrollo seguro de las aplicaciones, ¿vale? Algo importante que vale la pena mencionar es que estos dos estándares, tanto el SSS como el SLC, están pensados en objetivos de control y no en requerimientos, ¿vale? Esto lo hacen es para que sea un poco más adaptable a todas las nuevas tecnologías, todas las nuevas metodologías que vamos a tener, que podemos estar utilizando, ¿sí? Entonces, ya si yo tengo alguna metodología o algún nuevo lenguaje que voy a utilizar, voy a buscar es cómo cumple ese objetivo de control y no es un requerimiento explícito que a veces nos deja las manos un poco atadas, ¿vale? Entonces, con todos estos objetivos de control, yo voy a estar buscando es asegurar todo el proceso de ciclo de vida. Entonces, por ejemplo, voy a tener cosas como desde la parte del diseño, cómo estoy incluyendo, cómo estoy intentando mitigar, cómo estoy identificando, intentando mitigar alguna vulnerabilidad como el SQL Injection. Entonces, no sé, entonces voy a estar utilizando un ORM, por ejemplo. Entonces, el ORM también puede tener vulnerabilidades, hay algunos que tienen vulnerabilidades, pero en su gran mayoría nos van a ayudar a solucionar o prevenir este tipo de vulnerabilidades. Para diseño, cómo voy a estar incluyendo un modelado de amenazas, cómo voy a estar identificando todas esas amenazas y cómo voy a mitigarlas desde la etapa de diseño, de forma tal que a lo largo de todo el proceso, de todo el ciclo de vida, el software resultante sea seguro. Entonces, entonces, miremos un poquito de la comparación y cómo funcionan, cómo se combinan estos dos, ¿vale? Entonces, lo primero es que, como había mencionado previamente, el SSS, el Secure Software Standard, me va a certificar o me va a validar como tal es la aplicación de pago, ese software de pago. ¿Listo? Entonces, ese software de pago, el SSS, ese software de pago se va a listar dentro de las páginas de dentro de ISC y lo podemos encontrar. Aquí previamente les había dejado el enlace. Vuelvo un poquito. Y mientras esto abre, ya les muestro. Entonces, yo aquí voy a tener el listado de los productos y soluciones que ya han sido validadas frente al PCI SSC. Entonces, este es contra el PEA. Entonces, todas estas aplicaciones me van a decir, aquí las estoy validando, estas tienen la validez, la fecha. Y lo mismo va a pasar con las empresas. Cuando yo valido las empresas, voy a tener un listado de todas las empresas, de todas las empresas que están certificadas en el Secure Software Lifecycle Standard. ¿Vale? Entonces, entonces, esto me va a permitir tener una visibilidad mayor de la empresa directamente dentro de los procesos, dentro de las listas del PCI. Y esto, para las empresas que van a contratar, que si yo soy una empresa de PCI, contrato una empresa que está certificada en el SSLC, me va a permitir validar
ese cumplimiento de una forma un poco más fácil, ¿sí? Tengo un poco más de confianza sobre esa empresa, ¿sí? Que sigue todos sus estándares y que está cumpliendo con todas los objetivos de control identificados por el PCI, ¿vale? Un gran beneficio que tenemos en el SSLC es que vamos a poder certificar y validar diferentes empresas que están involucradas en el proceso de desarrollo de software, ¿vale? Todos aquellos que pueden estar interactuando en uno de los objetivos de control del SLC, podemos estarlas certificando por aparte para eso, ¿vale? Entonces, ya que estamos haciendo una revisión de código, entre otras, estos terceros también van a poder ser capaces de estar incluidos dentro de este tipo de certificaciones, ¿vale? Y aquellas que aún no están listadas, pues vamos a verlas en un futuro. ¿Esto por qué? Porque el software, estos estándares son aún recientes y hay mucha evolución por llevar a cabo, ¿no? Entonces, si comparamos un poquito los estándares, aquí vamos a ver el PADSS, que es la norma que ya salió de circulación, ¿vale? Como vemos, él tenía algunos requerimientos, este estaba pensaba en los requerimientos, y miraba cosas como que no se almacene, que no se retenga la información sensible de autenticación una vez se ha dado la autorización, ¿vale? Es decir, que yo en la aplicación no esté almacenando ni el CVV2, ni el PIN block, ni ninguno de estos, ni el track, ni similares, de forma tal que una vez lo he procesado, una vez que he autorizado la transacción, pues todo esto se debe eliminar, ¿vale? Toda esta información que está acá, ¿sí? Todos estos controles del PADSS han sido heredados al PCI SSS, ¿vale? Entonces, ahora, el Secure Software Standard va a contener todos los requerimientos que estábamos viendo en el PADSS, y me va a incluir algunos adicionales, ¿sí? Entonces, estos los vamos a ver, tenemos que en gran medida vamos a ver que, digamos, los tres primeros los vemos en el SSS, en la forma en que nos indican que minimicemos la superficie de ataque, cómo identificamos los activos críticos, que no estemos generando cuáles son los valores predeterminados, que todos estos sean seguros, ¿sí? Que la retención de los datos sensibles pues esté cumpliendo, es decir, que una vez llegue el punto de autorización, ninguno de esos datos sensibles se esté almacenando, ¿sí? Que yo solo esté almacenando o solo permita almacenar los datos almacenados de tarjeta, los datos de titular, por ejemplo, de pronto el PAN, ¿sí? Pero los datos sensibles de autenticación no van a estar ahí ahora, no van a ser retenidos, ¿vale? Entonces, todo lo que nos da el PADSS, lo vamos a ver SSS y vamos a tener algunos objetivos de control mayores, ¿sí? Un poco más estrictos en algunos casos, ¿vale? Adicionalmente, vamos a encontrar acá algunos puntos sobre la gestión segura del ciclo de vida de software, ¿sí? Y algo que les había mencionado previamente era esas guías seguras del fabricante. ¿Sí? Antes el PADSS era un poco más estricto con toda la documentación que teníamos, que deberíamos generar. ¿Sí? Y teníamos guía porque sí, guía porque no. Guía de instalación, guía de uso, guía de manual de usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora todo esto lo estamos condensando en lo que ellos llaman la guía segura del fabricante, que me va a contemplar todos los diferentes puntos de vista. Entonces,
cómo estoy haciendo la instalación de forma adecuada, si debo hacer el despliegue de forma adecuada, cómo hago la operación de forma segura, cómo hago cómo debo utilizarla de forma segura, entre otros. Todo esto lo vamos a contener acá en un único objetivo de control, que va a ser la guía segura del fabricante. Adicionalmente vamos a tener, por ejemplo, las actualizaciones seguras de software. Estas actualizaciones seguras de software buscan es que la integridad del software se pueda mantener, se pueda identificar en el momento en el que yo hago la actualización. Yo pueda validar si la actualización es válida, ha sido íntegra y la puedo instalar con toda la seguridad del caso, porque no ha sido modificada, es la que me ha generado el fabricante aprobado, ¿vale? Ahora, hablemos un poco más de los beneficios. Entonces, los beneficios aquí, uno de los principales beneficios que vamos a tener para las empresas que están certificadas en el SLC, en el SSLCS, son para aquellas empresas que tienen un software validado, certificado en el Secure Software Standard. ¿Por qué? Porque estas empresas que el Secure Software Standard va a estar listado y necesita una revalidación constante anual. Entonces, aquellas empresas que cumplen con estos dos, tienen un producto validado en SSS y son certificadas también, o han sido validadas también en el SLC, bueno, pueden ser un poco más autónomos al realizar algunos cambios administrativos, como cuando cambio el nombre de la empresa, cambio el nombre del producto por cuestiones comerciales, administrativas, entre otras. Esos cambios lo puede hacer la empresa certificada en SSLC de forma un poco más autónoma. Y los cambios que sean de bajo impacto también se pueden llevar a cabo de una forma un poco más autónoma, generando lo que ellos llaman un self-assessment y se envía al PCI directamente para su revisión. Previamente, todos estos cambios necesitaban del acompañamiento de un PAQSA. ¿Vale? Ahora, para todas las empresas que son fábricas de software que están involucradas en los procesos de fabricación de pagos, de aplicaciones de pagos, de payment, de gateways, de tiendas, de carritos de compra, tiendas virtuales, para todo lo que es e-commerce, entre otros, todas estas empresas pueden demostrar la inclusión de seguridad en el ciclo de vida de software y que esta inclusión, todos estos controles y todo el proceso que estamos siguiendo, cumple con todos los requisitos del PCI SSF, del Concilio PCI. De forma tal que para algunas empresas que estén certificadas en PCI, pues le va a ser un poco más sencillo hacer la validación y va a ser un poco más, va a ser un poco más confiable el saber que cumple con todos los requisitos que necesitamos a nivel del proceso de desarrollo de software. ¿Vale? Entonces, a las empresas clientes de nosotros les va a facilitar un poco esa validación del cumplimiento de todos estos controles que en algunos otros casos necesitaríamos ir y hacer una evaluación, incluir todos dentro de la evaluación de PCI, de SS, de estas empresas. ¿Para qué? Para validar que todo el proceso de desarrollo sea seguro y que las aplicaciones sean seguras, que los desarrolladores, por ejemplo, conocen cómo mitigar las principales vulnerabilidades del software, cómo mitigar un SQL injection, cómo mitigar entidades externas de XML, entre otras, de acuerdo a la aplicación que estamos desarrollando. El Top 10 de OWASP y todas las demás vulnerabilidades que vamos a tener en el mundo del software, ¿vale? Entonces, a las empresas clientes, pues nos va a ayudar a
facilitar un poco esa validación del cumplimiento de las empresas que están contratando, ese proveedor de servicio de fábrica de software que está contratando, ¿vale? Otro beneficio que vamos a tener para las empresas que se certifiquen en SLC es que vamos a tener una visibilidad mayor en los listados del PCI-SSP. Entonces, digamos que, adicionalmente, que en estos momentos esa visibilidad puede ser bastante interesante porque a día de hoy solo tenemos dos empresas en Estados Unidos que van a estar certificadas en el Secure SLC estándar. Entonces, a todas estas empresas pues les va a ayudar el estar acá listados, vamos a tener una mayor visibilidad y una empresa que necesite una fábrica de software pues puede entrar directamente al listado de PCI y vernos ahí, encontrarnos aquí. ¿Vale? Entonces, creo que ya he hablado mucho. No sé si me entendieron todo, no me entendieron nada. ¿Alguna pregunta que tengan, que hayamos recibido? Bien, Juan, por acá había una pregunta que creo que ya la respondió en esta última muestra en la página del PCI Security Standard Council, que está enfocada a si ya hay software o empresas desarrolladoras certificadas en estos estándares. En este momento hay dos empresas que están certificadas, validadas. Ambas son de Estados Unidos y tienen un producto puntual que es un payment middleware. Son de Estados Unidos, estos creo que están son de United States, Jacksonville y también United States. Hasta el momento tenemos dos, entonces. Vamos que la visibilidad que puede tener una empresa que se certifique ahorita, pues puede ser un poco mayor, un poco más en competencia en este momento. Juan, hay una segunda pregunta que hace referencia a si una empresa de desarrollo de software que proporciona una aplicación a una empresa que ya está certificada en PCI DSS y si esta aplicación pues está en su ámbito de cumplimiento, si debería certificarse en alguno de estos estándares. Vale, entonces aquí vamos a depender de dos cosas. Entonces me voy a volver acá un poco en mis controles. Lo primero es qué tipo de software estamos desarrollando. ¿Cumple o no cumple con las condiciones, con las reglas que nos da el Secure Software Standard? ¿Somos elegibles? ¿Está involucrado en las transacciones de pago que almacena, procesa o transmite datos de tarjeta? ¿Y es un software que estamos desarrollando, comercializando para múltiples organizaciones? ¿O, por el forma de la pregunta, no sé por qué me suena más, un software desarrollado in-house o a medida para una sola compañía? Si es este el caso, si es este caso, entonces el Secure Software Standard no va a ser una opción, no va a ser elegible. Pero el Secure Software Lifecycle Standard sí nos podría proporcionar aquí una ayuda y es que todas las aplicaciones que carritos de compra, de tiendas virtuales, todo lo que es e-commerce, todo lo que está involucrado en el proceso de pago, entre otros, hay más, el PCI SSC va a incluir más tipos de empresas acá. Podría certificarse en el Secure Software Lifecycle Standard. Entonces, ¿para qué? Para ayudarle a demostrar a esa empresa que tenemos una certificación del PCI, que ya cumplimos con todos los requisitos que nos pide PCI, con todos los objetivos de control, perdón, que nos pide el PCI en estas certificaciones, en estas validaciones. Y nos puede ayudar también tenemos que mostrarle o a facilitarle la certificación o la validación a estas otras empresas.
¿Por qué? Yo cuando tengo, yo cuando estoy, cuando soy certificado PCI DSS, debo validar que mi proveedor de servicio, en este caso sería un proveedor de servicio, está cumpliendo con todos los que, con todos los requisitos que nos pide PCI. Entonces, yo o debo enviar mi QSA a esa empresa de desarrollo, o debo ir yo y validar que la empresa está cumpliendo con todos estos requisitos. ¿Vale? Con esta certificación, pues ya puedo decir, venga, yo acá cumplo con todos los estándares, con el SLC. Entonces, mis desarrolladores están capacitados, están calificados, han tenido un entrenamiento para combatir y desarrollar software de forma segura. Tengo un proceso de vida seguro. Estoy incluyendo seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida, de forma tal que me va a cumplir con todos los requisitos que me pide PCI DSS en el 6.3, en el 6.5 e incluso en el 6.4. ¿Vale? Entonces, eso me puede ayudar a darme esta visibilidad. Bien, Juan, hay otra pregunta de Javier Trives que nos menciona, entre los requisitos para que un software sea legible, se habla de almacenamiento, procesamiento o transmisión en texto plano. ¿Significa esto que si el dato de tarjeta va o se almacena cifrado o se transmite mediante un canal cifrado, como es el caso de TLS 1.2 o TLS 1.3, ya no sería elegible para este estándar? No, uno de los controles que nos va a pedir el estándar es que tengamos conexiones seguras, por ejemplo, el TLS 1.2, 1.3. Entonces, cuando yo estoy procesando el dato, para mí va a ser texto plano. Mientras yo tengo la comunicación, llega la información, así está el canal cifrado, para mí, en memoria, lo más probable es que ese dato de tarjeta esté en texto plano. La aplicación lo va a ver directamente. Va a manejar todos los 16 dígitos del PAN, va a manejar el CVV y todo esto. Lo más probable es que lo vaya a manejar en texto plano. Así yo lo esté cifrando, cuando voy a almacenar lo voy a cifrar de nuevo. Así yo esté o en las comunicaciones lo esté cifrando, que de hecho van a ser uno de los controles que encuentro en el Secure Software Standard. Esto lo hace en referencia, por ejemplo, si yo tengo una, no sé, aplicaciones de backups, por ejemplo. Yo voy a hacer un backup en donde la información ya está cifrada en la base de datos. Cuando yo voy a hacer el backup, la aplicación que realiza el backup no maneja, no ve los datos en texto plano. Bien, Juan, por acá hay otra pregunta de Lady Piñeros que nos menciona, si la empresa Ah, eso. aplica para el Sí. Secure Software Standard y el Lifecycle Standard, ¿puede certificarse en ambas o ya sea un único certificado por las dos? Hola, Lady. Sí, se puede certificar en ambas. De hecho, uno de los beneficios del SLC es que las empresas que tienen un Secure Software estándar, están validadas tienen un software validado en el Secure Software estándar y se han certificado como empresa, han certificado todo su ciclo de desarrollo en el SLC. Pueden manejar algunos cambios de una forma un poco más autónoma. Entonces, todos los cambios administrativos los puedo manejar de forma más autónoma sin digamos, que tener que recurrir a un PAQSA, como sucedía antes, en este caso un SSA, o cuando voy a hacer algún cambio de bajo impacto, que esos son usualmente los que no tienen ningún impacto en los componentes que directamente tienen relación o interactúan con los datos de tarjeta. Entonces, estos cambios que pueden ser un poco más de bajo impacto, los puedo hacer de una forma un poco más autónoma y sin necesidad de un QSA o un SSA en este caso. Bien, Juan, no sé si hay alguna pregunta adicional antes de cerrar el webinar. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Les agradecemos muchísimo a todos la participación, a Juan por brindarnos esta información, este conocimiento.